Pastoriza, 15 de marzo de 1978. Informo al señor jefe de jurisdicción lo siguiente. Como consecuencia de una entrevista realizada con el intendente de la localidad, sargento primero, Humberto Jonás, en virtud de un librito de cuentos llamado Una cabrita sin cuernos. Así se llama el libro. Discúlpeme que lo haya llamado con tanta urgencia, pero es un hecho inquietante. Hace unos días estuve visitando la escuela número 22 y la directora en un momento dado me llamó aparte y me mostró... Este libro. Usted va a pensar que yo estoy loca. Molestarlo para mostrarle un libro infantil de una nena de segundo grado. Pero le pido, por favor, observe el nombre y el origen del autor. Alexander Solov... Perdón, Solov... Solovo. No. Soloviov. Soviético. 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 Fíjese dónde está editado. Moscú. Unión Soviética. Papá. ¿Qué? ¿Qué qué? ¿Qué vio? Dijo, ¡apa! Ah, no, pero me parece interesante, es sospechoso. Sí, claro, por eso lo convoqué. Y dígame, ¿de qué trata el librito? No sé, de una cabrita sin cuernos. Estos comunistas son muy rebuscados para mandar mensajes encubiertos. Mire, lo mandé llamar para que averigüe todo lo relacionado con este libro. Imagínese que si llegó a manos de una niñita de 7 años... Quédese tranquilo. Ya mismo me pongo a averiguar. Luego de lo conversado con el intendente, se procedió a realizar investigaciones a nivel muy reservado. Gaby. Gabrielita. Necesito que cooperes conmigo. Decime, mira, ¿quién te regaló el librito? Solo si vos me das un chocolate. Está bien, yo te doy el chocolate, pero vos me tenés que dar un nombre. Decime quién fue, ¿eh? Tus papis, algún amigo quizás. También quiero un topollillo. Topollillo no. Mirá que entonces, ¿no? Los chicos de hoy en día no tienen disciplina. Es otra crianza. Los padres hoy en día no son como eran los nuestros. Me la deja a mí una semanita, le voy a dar librito de ruso a la chiquita. Gabriela, por favor, necesito que colabores conmigo. Lo único que te estoy pidiendo es que me des un nombre, ¿sí? Además del chocolate y del topollillo, quiero una bicicleta. ¿Qué? Gabriel, ayúdame. Nena, ¿quién carajo te dio ese libro? Ay, no llores, mi chiquita, por favor, mi amor, ya voy. ¿Confesó? ¿Quién es la señorita María Elisa? Ah, la maestra de primer grado, ¿por qué? La verdad no entiendo cómo puede ser, ¿no? Seguramente se lo debe haber regalado el año pasado, porque yo imagínese que no voy a permitir que le regale algo semejante. Bueno, pero si usted quiere, yo la llamo, ella no, me aclara... No, por favor, déjenos a nosotros, gracias. Ella no es de acá. No, vino hace 8 meses por un reemplazo. Bueno. Y le digo, ella usa ropa de color hinche, flequillo, y toca la guitarra. Muchas gracias. Buen día. El libro
habría sido entregado a la niña por la señorita María Elisa Torres en oportunidad de haber sido su maestra de primer grado en el año 1977. Ese árbol en invierno no tenía hojas, lucía flaco y triste. Y míralo ahora. No te aflijas porque tus cuernos todavía no han salido. Lo importante es que tú seas como el árbol y sepas esperar, firme y seguro. Boris y la cabrita corrieron contentos por la pradera mientras el sol se escondía en el horizonte. ¿Y termina? Bien cubierto el mensaje, ¿no? El perro es amigo de la cabrita. No es raro. Digo, eso solo puede pasar en un país donde todos son iguales. En Dumbo pasa lo mismo, ¿no? El elefante con el ratón. ¿Usted está queriendo decir que Dumbo...? No. No, no, no creo, no. Como obra literaria es muy pobre. Sí, es de escritura básica. A veces las traducciones no son buenas. Hay que ver quién la hizo. ¿Es ella, comisario? Señores, estemos preparados. El personal de la comisaría se ha dirigido a la residencia de la citada María Elisa Torres y ha realizado una requisa bajo formalidades de práctica. ¿Sí? Buen día. Venimos a hacer una requisa bajo formalidades de práctica. Perdón, ¿una qué? Señor, soy maestra. Compro libros infantiles. No me fijé de dónde era el escritor. Y habiendo tantas cosas para regalar, ¿por qué es justo un librito? Porque es bueno para ellos. Los ayuda a imaginar, a pensar, a desarrollarse intelectualmente. Intelectualmente. Señor, por favor, yo no hice nada. No sé de qué me habla. ¿Sabe que un alumno nos contó que usted los hace bailar en grupos? Pero es común, los chicos juegan juntos. Usted no es de acá, ¿no? No, soy de Bahía Blanca. Vine para hacer una suplencia. A estos pueblos chiquitos vienen dos tipos de personas. Gente de bien, como yo, que vengo, me ayudo a los policías como Godoy. Y después viene un subversivo, comunista, que se esconden después de algún hecho terrorista. Yo, a usted, ¿en qué lugar la noto? No, señor, por favor, yo no hice nada. Le juro. Jefe, nos llevamos varios libros de requisa. Casi todos son de industria nacional. Y están estos tres que son... Este de la abejita es español. Este del osito cantor es yanqui. Y este de las aventuras de Fito lo escribió un alemán. ¿Qué hacemos? ¿Nos llevamos? Llévese todo, no hay problema. Llévelo. Permiso. Dígame, ¿dónde carajo compró el librito soviético? Deje, Godoy. Lo termino yo. Bueno, me aprovecho y voy al baño. ¿De paso ve a la detenida? Sí, señor. ¿Y subo a la radio? Sí, señor.
En sus declaraciones, la señorita Torres dijo haber comprado los libros de cuentos en un comercio de la vecina localidad de Corrales. ¡Al suelo con las manos en la nuca! ¡O los hacemos mierda a todos! ¿Quién es el dueño de este lugar? Acá. Soy yo. ¿Camón? ¿Anselmo? Sí. ¡Anselmito! ¡Es de la colimba que no lo veía! ¿Qué es eso? Acá estoy. ¿Eh? Acá estoy trabajando. ¡Mirá! El señor Anselmo Jerez, responsable de la librería, declara haber vendido los libros infantiles importados, del cual no conocía su contenido, que le suministraban diversos distribuidores de la ciudad de Buenos Aires. Eso es todo cuanto tengo para informar. ¿Terminó? Sí. ¿Pasa algo? No era el final que esperaba para la investigación. Le tengo buenas noticias. La maestra Torres confesó. Y dijo que el librito sí tiene mensajes comunistas. Y si me deja un rato más, puede confesar que ella misma lo escribió. Lo sospechaba. No sé, se ausentó sin aviso. Sí, claro, para primer grado. ¿Y usted cuándo podría mandarla? Perfecto. Pero le pido, por favor, que sea responsable. Muy bien. Aquí la vamos a estar esperando. Gracias. Que tenga un buen día.